Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para La Voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Queridos hermanos, ya se acerca mucho la Navidad y en el devocional de hoy vamos a usar como palabra clave de preparación a la Navidad, acogida. Que tengamos un corazón dispuesto a la acogida. A mí siempre hasta me hace llorar cuando leo la letra de las posadas que cantan en México. De cómo fuimos duros los hombres, que hasta la Biblia dice, vino los suyos y los suyos no lo recibieron. Acoger a Jesús. Si Él tocara la puerta de tu casa, tú le dirías que no hay espacio. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que no permite que tenga espacio el niño Jesús? Y en estos días tenemos tantas preocupaciones y tantas cosas que a lo mejor no tenemos tiempo para agarrar la imagen del niño Jesús de nuestro pesebre y decirle, bienvenido Señor. Y Él te va a decir, si me quieres acoger a mí, acoge también a ese familiar, a esa persona de la que te has distanciado. Acoge también al que viene a tu casa, al que te necesita. Acógeme a mí que estoy en la calle. Porque este niño Jesús, hoy en día, está en tu prójimo y en el mío. Ojalá los países que reciben inmigrantes se abran de corazón, de verdad, ayudarlos en su situación difícil. Ojalá nosotros también tengamos un corazón que acoge. Acogida, piensa en eso durante el día de hoy y te estarás preparando realmente para una feliz Navidad. Dios te bendiga. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavozdejesus.org.be. Dios te bendiga rica y abundantemente.